Siempre es fácil discutir o negociar ideas, proposiciones con otra persona. Con tu jefe, por ejemplo, puede ser con tu jefe, puede ser con tu pareja. También, por ejemplo, con tu hijo, ¿no? Que le estás diciendo que hay que ir a la cama, pero él, ¿cómo lo toma? Lo toma como una sugerencia, no lo toma como una orden. <laughs> no, nos pasa mucho a eso. Entonces, ahí tenemos que empezar a negociar. Por qué? Porque la otra persona está tomando lo que estamos diciendo en forma distinta. Lo que dice está mal, lo que dice está bien, pero lo toma en forma distinta. Tenemos que pensar cómo podemos trabajar, ¿no? En base a eso. Y una, una de las mejores historias que, que podamos contar de eso es que este, los gobiernos cuando están negociando tienen que entenderse. Están negociando con otros gobiernos, tienen que entenderse y el entendimiento cierto es justamente es no pelear tenemos que trabajar en eso no pelear no pensar que el otro es mi enemigo tengo que pensar en que esa suma cero la suma cero no es lo que va a pasar porque muchas veces eh, lo, lo principal que piensan es que si el otro toma uno yo voy a tomar un cero y si el otro el otro tiene que obtener un cero para que yo pueda lograr uno entonces no es así. El otro no tiene que perder para que yo gane. El otro no tiene que perder para que yo gane. Son puntos importantísimos en toda negociación. Porque siempre, yo sé que no es fácil, pero la preparación, la dedicación, resolver el problema, todos estos puntos que te van a aclarar cómo vamos a trabajar en este. Proceso de negociación. El primer punto que quiero que tengamos bien presente es que esto es un proceso. Es un proceso. Este es el proceso. Y en este proceso tenemos que entenderlo. Empática, historia, persuasiva. El proceso en la mesa. Yo me puedo preparar muy bien y en la preparación obtengo cosas que voy a ir después. Pero en este proceso, comprender, planear y cerrar es lo que yo necesito. Para obtener una muy buena negociación. Y en todos lados, vas a ver, pero no hay buenos procesos de negociación. Este es el único y el mejor proceso de negociación. Que es claro, es claro. Si yo obtengo y si yo comprendo lo que está pasando en la mente de mi contraparte, y empáticamente puedo estudiarte, puedo analizar, puedo hacer que empáticamente vos... Si yo utilizo empatía, en vos va a estar más cómodo. Vas a estar más contento. Vas a, vas a poder compartir más porque vos vas a saber que yo entiendo. O trato de comprender tus sentimientos. Trato de comprender cuál es el problema que estás teniendo. Entonces, en base a eso, vos vas a estar más tranquilo. Y ahí vamos a entendernos mejor. Siempre. Comprender la primera parte. Planear en la segunda. ¿Qué es lo que dice el método de Harvard? ¿De qué nos habla? El método de Harvard nos habla de que estudiemos de que busquemos opciones de mutuo beneficio. Esto vas a ver en, en esta hoja que hay acá debajo, vas a ver opciones mutuo beneficio. Y todos los martes nos reunimos en el Masterclass. O sea que si tenés dudas, los Masterclass es todos los martes a las 6 de la tarde, hora de acá de Estados Unidos, de Nueva York, y que nos podemos reunir. Pero bueno, pasemos a esto. Entonces, cuando estás en, en esa etapa 2, cuando estás ahí, cuando estás trabajando en esta propuesta y estás trabajando en pedir, es donde... Más te va a ayudar a ser inteligente, buscar las opciones, discutir opciones. Hay veces que, y yo quiero que vea otros videos, porque te voy a enseñar a que, hay veces que tengo que dar opciones, como una propuesta, que yo sé que me van a decir que no, pero eso me va a permitir a mí conocer, ¿por qué no? Me va, me va a enseñar, ¿por qué no quieres no ese color de auto? En vez de insistir, y si yo entiendo y vos me decís no quiero ese color de auto porque me recuerda me recuerda al auto de mi padre que murió en un accidente de auto es simple no tengo que seguir insistiendo porque qué va a hacer que no quieras comentarme más pero si yo enseguida entiendo oh bueno mirá vos que y entiendo que te ofrezco otro color y te puedo cerrar el acuerdo en una forma mucho más efectiva que empujar algo siempre tenemos que estar escuchando por más que yo diga es el mejor negocio que vas a hacer es la mejor oportunidad te lo estoy regalando auto no importa si la persona no quiere ese color no va a cerrar el acuerdo ahí es donde tenemos que darnos cuenta entonces el proceso segundo tenemos que buscar entendernos siempre buscar entendernos durante este proceso hay que buscar entendernos y con paciencia y está y muchas veces fallamos ahí, fallamos en tratar de entender al otro, ¿por qué? porque hubo demasiado rápido en el proceso. ¿No es cierto? Ir a, ir a, a, a ver que, ¿no es cierto? que la contraparte es como que mi contraparte no es mi enemigo, la contraparte es justamente el héroe, la persona más importante en la mesa, es mi contraparte. En mi libro Nunca temas negociar, yo hablo del héroe, porque... Porque al hablar del héroe, al hablar de que tu contraparte es el héroe, te va a permitir a vos relajar tu subconsciente y que tu subconsciente trabaje en entender el héroe. Pero si yo te digo que tu contraparte o te hago sentir que vos estás versus el otro, vos vas a estar en defensiva y esa defensiva nos no nos permite, este, empáticamente trabajar bien como podríamos estar trabajando y un concepto fundamental toma nota de esto con fundamental un concepto clave 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 siempre yo tengo que estar respetando ideas y opiniones para seguir ese proceso de negociación no te olvides, hay gente que, que sigue muy bien el proceso trabaja muy bien el proceso pero qué pasa cuando dicen algo que que no le parece que está bien se ríen entonces el otro, que, que el otro dice, este no me está respetando. Digo, oh, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo va a pensar eso? Eso es un animal. Claro, entonces ahí arruino todo. Acuérdate, la negociación es, no es siempre pasos para adelante. Hago un paso para adelante, un paso para atrás, dos pasos para adelante, un paso para atrás, dos pasos para atrás. Me voy moviendo, voy trabajando, es como una una... Un, un baile, estoy bailando hasta que ambos nos entendemos, hasta que ambos vamos encontrando esa sinergia. Y es cuando encontramos esa sinergia, cuando nos damos cuenta lo bueno que es saber negociar. Saber negociar te permite obtener resultados que otra gente no lo va a creer para el resto de tu vida. Eso es. Eso es lo que te da, es el, el poder que te da entender, en, tra en trabajar, entender este libro, por qué este y esto lo hice hace años que vengo trabajando con el método de Harvard, el método de Wharton, USC Yale, los me los mejores la las mejores formas, ¿por qué? Porque acá está esto, estás fíjate, si sos bueno vos en cómo adquirir la necesidad de la contraparte si sos bueno en cómo identificar el problema si sos bueno en cómo hacer propuestas si sos bueno en cómo pedir fíjate estoy, estoy leyéndote justamente esto estos puntos que están ahí cierto si sos bueno en cómo mostrar los resultados a futuro si sos bueno en cómo mostrar que no vamos a lograr un acuerdo los políticos lo hacen todo el tiempo te muestran lo que va a pasar si no logras ese bendito acuerdo Oh o no, no, quizás, bueno, en escribir la victoria, en vez de celebrar, bien, 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 gané, ¿no? que eso no le ayuda a nadie, en vez de celebrar eso, te invito a que demuestres la victoria. Por eso, baja esta hoja, obtener el libro Nunca temas negociar, que lo tenés acá, acá debajo en Amazon. Y vamos a ver, quiero que veamos juntos un video, un video sobre cómo pedir. El pedir es clave. El pedir me ayuda. Y quiero que cuando veas, me escuches cuando yo hablo de que lo practicamos. Tenemos que practicar el pedir continuamente. No te olvides. Un buen negociador practica el pedir. No, no se va a la negociación y ahí ve cómo suena. No. Hay cosas que estamos pidiendo y, y vamos a ajustar cómo suena para que la contraparte se sienta cómoda. Vamos ya mismo a ver de la empática historia persuasiva. ¿No? Vamos a, a, a practicar este, este, este punto que es el pedir. Vamos ya.